Hola, ¿qué tal? Bienvenido al noticiero Hola News, edición especial. Hoy es lunes 22 de noviembre de 2021. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Saludamos a toda la gente que nos ven a través de Estrella TV, Las Carolinas, tanto en señales abiertas como en cable, y a quienes nos ven en vivo por YouTube y Facebook en esta transmisión. Así que muchas gracias por ser parte de Hola News, edición especial. A nombre del titular de este noticiero, Alex Ruiz, yo soy Alejandro Roltán y comenzamos. La Universidad de Carolina del Sur ha anunciado que no incrementará el costo de las matrículas para sus estudiantes por cuarto año consecutivo. Así lo afirmó su actual presidente interino, Harris Pastites, quien aseguró que la principal razón es dar alivio a las finanzas de las familias en medio del golpe económico dejado por la pandemia. La Universidad de Carolina del Sur anunció planes para congelar la matrícula en todo el sistema por cuarto año consecutivo. El costo de la matrícula se mantendrá al mismo ritmo para el año académico 2022-2023. En el campus de Columbia, la matrícula de pregrado seguirá siendo de $6,344 para estudiantes residentes en el estado y $16,964 para estudiantes de fuera del estado. Anteriormente, la universidad anunció los costos de matrícula en junio, pero este año anunció sus planes en el otoño, que según el presidente interino Harris Pastides, ayudarán a los estudiantes y las familias a prepararse mejor. La pandemia mundial ha provocado una incertidumbre presupuestaria prolongada para muchas familias de Carolina del Sur, dijo Pastides. Espero que podamos dar un poco de consuelo a los estudiantes actuales y futuros de que reconocemos estos desafíos y que nuestra institución está comprometida a ofrecer programas de grado asequibles. Si bien los costos de matrícula seguirán siendo los mismos, muchos estudiantes pagarán menos debido a la amplia disponibilidad de becas basadas en necesidades y méritos. Aproximadamente la mitad de los estudiantes de Carolina del Sur se gradúan sin deuda en comparación con el 30% a nivel nacional. Para obtener más información sobre la matrícula de la Universidad de Carolina del Sur, visite su página de matrículas y ayudas. Desde Columbia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. Y ponga mucha atención, aquí le explicamos cómo es que los centros comerciales de la ciudad de Charlotte y Papá Noel seguirán manteniendo medidas de protección contra el COVID-19 durante toda la temporada de festividades. Juan Carlos Velilla nos explica esta información. Santa Claus o Papá Noel, el personaje más emblemático del mes de diciembre, está llegando poco a poco a los diferentes centros comerciales del área de Charlotte. Empresas encargadas de promocionar junto con el comercio a este icono de la temporada navideña vienen manifestando que pequeños y su familia sí podrán en este fin de año interactuar, acercarse y tomarse fotos con Santa Claus, teniendo todavía en cuenta el uso de la mascarilla y manteniendo una distancia prudencial, aunque no tan exigente como fue en el 2020. Cabe recordar que recientemente los comisionados de Mecklenburg confirmaron una vez más que el uso de la mascarilla es todavía obligatorio en todo el condado. Igualmente, los principales centros comerciales de la ciudad de Charlotte manifestaron conjuntamente, a través de un comunicado, que en varias áreas comunes de los distintos establecimientos habrán de nuevo barreras físicas para evitar la aglomeración de personas. También se resaltó que hasta donde sea posible, los visitantes deben seguir usando la mascarilla facial. Estas medidas de protección, que permanecen debido a la continuidad de la pandemia, seguirán estando vigentes durante toda la temporada navideña en todos los centros comerciales de Charlotte, en las Carolinas y en todo el país. Desde Charlotte, Juan Carlos Velilla, Hola News, edición especial. Y fondos federales llegarán a Carolina del Sur próximamente para atender dos proyectos viales de gran envergadura en el estado. Más de $24 millones fueron asignados por el Departamento de Transporte del país para llevar a cabo dos proyectos de infraestructura en los condados de Orangeburg y Spartanburg. Andri Mora nos tiene esta información. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, anunció recientemente que Carolina del Sur recibirá $24.1 millones en subvenciones federales para dos proyectos de infraestructura. Las subvenciones se financian a través del programa RISE. Uno de los proyectos que se benefician de la subvención es el proyecto de planificación y factibilidad de mejoramiento de peatones de Railroad Corner en Orangeburg, que recibirá $350.000. El proyecto planificará una red multimodal que conectará a los estudiantes universitarios con el centro. El segundo proyecto que se
financia es el proyecto multimodal del condado de Spartanburg, que recibirá $23.8 millones. El proyecto instalará casi 14.6 millas de camino de asfalto de usos múltiples de 10 pies de ancho, un puente para peatones, vías para bicicletas sobre una carretera principal, aproximadamente 4 mejoras de cruces de intersecciones, aproximadamente 5 puentes peatonales prefabricados y señalización de orientación como parte del sistema de senderos Daniel Morgan, un sistema de senderos multimodal para bicicletas y peatones de 42 millas que atraviesa la ciudad de Spartanburg y las áreas rurales que la rodean. Estas subvenciones son independientes del dinero que se espera que reciba Carolina del Sur de la ley de infraestructura aprobada recientemente. Desde Columbia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. Y es momento de pasar a la sala de redacción con nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien nos tiene la información de último momento. Adelante, Ale. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Hola News, edición especial. Efectivamente, desde la sala de redacción hemos revisado cuál es la información más relevante de último momento y aquí se las presentamos. El presupuesto de Carolina del Norte incluye un aumento salarial promedio del 2.5% para los maestros y personal de apoyo educativo cada uno de los próximos 2 años, para un aumento promedio del 5% durante 2 años. Hay algo adicional para muchos distritos en todo el estado. Es un suplemento subsidiario por el estado de $100 millones de hasta $4,250 por maestro. Los precios de gasolina en Charlotte continúan cayendo después de meses de escalada. El precio promedio de un galón de gasolina en Charlotte cayó 1.4 centavos por galón la semana pasada, promediando $3.15 por galón hoy lunes, según la encuesta diaria de Gasbury de 665 estaciones. Esto es 7 centavos más barato que el máximo de 8 años, anterior a $3.22 por galón el 22 de noviembre de 2013. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden viajaron para comenzar la Semana de Acción de Gracias y visitan Carolina del Norte. Los Biden estaban programados para estar en Fort Bragg hoy lunes por la tarde para una celebración navideña temprana con miembros del servicio y familias de militares. Por la noche, el presidente y la primera dama celebraron Friendsgiving con miembros del servicio y familias militares de Fort Bragg como parte de la iniciativa Joining Forces. Ya estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Que pasen una estupenda tarde. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Ale. Y este año regresó a Charleston el Holiday Market después de su cancelación a causa de la pandemia. Hubo venta de regalos, artesanías, joyas, adornos de temporada, boutiques y los ya conocidos puestos de comida. Vamos a ver. El mercado navideño de Charleston estuvo de regreso por primera vez desde el 2019. El evento de 3 días comenzó el fin de semana en el centro de convenciones del área de Charleston en North Charleston. Los organizadores dijeron que el mercado incluyó alrededor de 150 expositores diferentes de todo el país. Los compradores estuvieron muy emocionados de volver después de un descanso de 2 años desde que el evento se canceló en el 2020 debido al COVID-19. Los compradores pudieron elegir entre una variedad de productos como dulces, decoración de el hogar, ropa e incluso muebles. Sarah Gale es la propietaria de RD Naturals, que se especializa en productos de saúco. Dijo que es importante apoyar a las pequeñas empresas, especialmente después de un año tan difícil. Como propietario de una pequeña empresa, estos eventos son muy importantes para nosotros. Trabajamos muy duro y salimos y apreciamos a todos los que nos apoyan, comentó. Los boletos para adultos comprados en línea costaron de $7 a $8 y los boletos para niños de 6 a 12 años costaron $1. Los niños menores de 6 años entraron completamente gratis. Reportó para Hola News, edición especial, Lilia Salgado. Y es momento de ir a una pausa comercial. No le cambie, que ya regresamos. Esto es Hola News, edición especial. Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte, cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata, tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa.
Disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos, por nuestros padres, por los que más quieres, por los que no conoces y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos, sí se puede. Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Hola News, edición especial. La fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en las Carolinas. Noticias, historias, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. En Charlotte por Estrella TV Canal 16. O sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Ya estamos de regreso aquí en Hola News edición especial y le cuento que los departamentos de salud y educación de Carolina del Sur establecieron una alianza para crear una competencia que involucre a las escuelas del estado, donde los alumnos de primaria deberán crear un jingle o canción para motivar a la gente a vacunarse contra el coronavirus. La escuela ganadora obtendrá $10,000. Vamos a ver esta información. El Departamento de Educación de Carolina del Sur se ha asociado con el Departamento de Salud y Control Ambiental del Estado para lanzar una competencia estatal que anima a los estudiantes de primaria a abrazar su creatividad y grabar un jingle para la campaña de vacunas COVID-19. La campaña de jingle "See Need to Win It" es una extensión de la campaña de vacunas "I Need to Win It" en curso. La música tiene una forma de unir a las personas y estamos encantados de que este programa también invierta en programas de música escolar, dijo la superintendente estatal de educación, Molly Spearman. Se anima a los estudiantes a grabar una melodía original promocionando la vacuna COVID-19. Las presentaciones serán revisadas y las 5 finalistas se publicarán en los canales de redes sociales del Departamento de Educación y el Departamento de Salud para una votación popular. El director del Departamento de Salud y Control Ambiental del Estado, el doctor Edward Sidmer, espera que este concurso sea una forma para que los estudiantes desempeñen un papel en los esfuerzos de vacunación del Estado y al mismo tiempo se diviertan. Este concurso es una victoria para todas las personas involucradas con el objetivo general de proteger a nuestros estudiantes, maestros y profesores de las escuelas a través de vacunas COVID-19 seguras y efectivas, dijo Sigmer. El jingle ganador se grabará profesionalmente y se incluirá en un anuncio de radio estatal en 2022. La escuela ganadora también recibirá $10,000 para el programa de música de la escuela, el subcampeón recibirá $5,000 para su escuela y el premio del tercer lugar serán $3,000. Se anima a los estudiantes, las clases y los grupos a grabar y enviar un jingle al sitio web de la campaña. Todas las presentaciones deben recibirse antes del 31 de enero de 2022. La evaluación del concurso se llevará a cabo en los canales sociales de las agencias y el 11 de febrero del próximo año se anunciará el ganador. Desde Columbia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. Y tras la aprobación de la FDA y la recomendación de los CDC, se inicia con la tercera dosis para adultos, una nueva etapa en la campaña de inmunización contra el COVID-19, por lo que platicamos con la doctora Alicia Allman de Storm Healthcare y Juan Carlos Velilla está con ella. Adelante, Juan. Una vez más, estoy saludando a mis televidentes y compañeros del noticiero Hola News. En esta ocasión me encuentro en StarMed, acá en la Central, y estoy con la doctora Alicia Allman porque, valga la aclaración, y es muy importante, después de la FDA haber aprobado la tercera dosis o dosis de refuerzo para las personas que se han vacunado completamente, pues es importante saber hasta qué punto esto nos beneficia. Doctora Alicia, bienvenida a nuestro noticiero y cuéntenos en realidad, ¿qué tanto esa tercera dosis puede darnos seguridad frente al COVID-19? Sí, es bien importante recibir su refuerzo o su tercera dosis.
porque después de recibir las dos dosis originales, sobre tiempo su protección se baja y queremos protección al máximo contra ese COVID-19. Excelente. Ahora, doctora Alicia, si yo quiero ponerme la tercera dosis, ¿qué requisitos debo cumplir para venir a que me la administre? Tiene que buscar la fecha de su última dosis. Si fue de Pfizer o Moderna, necesita 6 meses de su última, de la fecha de su última dosis. Y si fue de Johnson & Johnson, 2 meses después de su dosis. Muy bien. Aquí en Starmed Healthcare ya tienen todo programado para que la gente venga a ponerse esa dosis de refuerzo. Sí, simplemente vengan y podemos registrar aquí mismo y ponerse la vacuna aquí mismo. Correctamente. Así que la invitación muy sana para todos nuestros televidentes que a esta hora nos ven, para que se vengan a Starmed Healthcare de acá de la Central. También está otra en Tugasillo Road. Sí, tenemos dos locales y también el Coliseo Bojangles. Correcto, así que ahí está entonces, amables televidentes, ustedes compañeros, para que se pongan la dosis de refuerzo en Starmed Healthcare. Juan Carlos Velilla desde la Central, para nuestro noticiero Hola News, edición especial. Gracias, Juan. Y durante estas semanas hemos recorrido juntos el avance de la caravana migrante en su paso por México, la cual planea llegar a territorio americano. Ahora le presentamos a una segunda caravana de migrantes que tiene el mismo objetivo. La caravana migrante aún no sale de Veracruz y ya se formó otra que partió desde Chiapas al sur del país para buscar encontrarse con la primera y así llegar juntos hasta la frontera con los Estados Unidos. La segunda caravana inició con más de 3.500 personas, entre hombres, mujeres, niños y niñas, originarios de Haití, Honduras, Colombia y Cuba. Lo que los políticos hacen y dejan de hacer cada vez es más cruel. Si están desesperados, pues van a seguir desesperados. En la segunda caravana se han sumado también migrantes originarios de Venezuela, quienes han dicho que por la larga travesía han sufrido las mujeres violaciones y abusos y que muchas han muerto en el trayecto antes de llegar a la frontera con México. Dicen que buscan llegar a la capital mexicana para buscar estancia legal. No nos maltraten, vienen niños, mujeres embarazadas, queremos que nos ayuden. Pero justo en medio de este fenómeno migratorio y a pesar de que las autoridades de los Estados Unidos han dicho y repetido que no cruzarán personas de forma ilegal, fueron rescatados más de 600 migrantes de 12 nacionalidades diferentes que iban en las cajas de estos camiones. Por las mismas condiciones físicas de los contenedores de los trailers a donde ellos venían, que no vienen nada higiénicos. Mientras tanto, el presidente de México y el de los Estados Unidos en la reunión trilateral tocaron este tema, el cual ha causado tensión entre ambos países. Los retos de la migración y los beneficios que podríamos sacar y manejar los retos de la migración en nuestro hemisferio y salirnos de esta línea que le sigue negando oportunidades a tantas personas. En esta reunión donde López Obrador logró que a México se le tratara a la par de los Estados Unidos, el presidente mexicano señaló su interés en que el gobierno estadounidense expanda su programa de visas temporales de trabajo para que más mexicanos y centroamericanos puedan cubrir la demanda de mano de obra. Dejar de rechazar a migrantes cuando para crecer se necesita de fuerza de trabajo que en realidad no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá. ¿Por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio? En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Y bueno, es momento de la información meteorológica con nuestra compañera Suja. Adelante, Suja. Así es, un placer enorme poder estar con ustedes nuevamente a través de Hola News, edición especial, iniciando una semana ya. Y esta es la semana del Día de Acción de Gracias. Bueno, pues espero que usted esté preparadísimo para compartir con sus seres queridos. Yo lista también para darles el pronóstico del clima detallado para mañana martes. En la ciudad de Charlotte, cielo mayormente despejado, un día totalmente soleado. Máximas que se elevarán a los 53 grados, las mínimas en los 30 grados. Los vientos se estarán desplazando desde el noroeste de 5 a 10 millas por hora y contaremos con un 34% de humedad. Por la noche, en la ciudad reina, gozaremos de un cielo mayormente despejado,
descartando las probabilidades de lluvia el día de mañana. Nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde mañana martes 23 de noviembre contaremos con un cielo mayormente despejado. Las máximas se elevarán a los 57 grados, mínimas en los 38 grados. Los vientos estarán soplando del norte al noroeste de 5 a 10 millas por hora y contaremos con un 45% de humedad. Por la noche, en la ciudad de Charleston, cielo mayormente despejado. Ese es el pronóstico del clima para que usted organice su día y lo invito a que siga conectado con Hola News, edición especial. Muchas gracias, Uja. Y vamos a ir un corte comercial. No le cambie, que ya regresamos. Esto es Hola News, edición especial. Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Lo dije yo y jamás suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Hola News. 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Noticiero Hola News, edición especial. Conéctate al Facebook de Estrella TV Las Carolinas para estar enterado de todo lo que sucede. Noticias locales, reportajes, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. También por Estrella TV, canal 31. ¿Quieres que contemos tu historia? Mándanos tus tips para historias por mensaje de Facebook a Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Y ya estamos de regreso aquí en el noticiero Hola News edición especial. Y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte le recuerda a todos los residentes del estado del sitio web ePass, una herramienta de autoservicio muy segura que permite solicitar y gestionar beneficios del programa Medicaid. Juan Carlos Velilla nos tiene esta información. En este tiempo de afiliaciones para seguros médicos, el estado de Carolina del Norte le recuerda a todos sus residentes de la existencia del sitio web ePass, a través del cual se puede acceder en el idioma español a la información necesaria y al proceso de solicitud en línea del programa gubernamental Medicaid, el cual antes de la pandemia solo era posible gestionar mediante un formulario en papel. Tenga presente que al ingresar al sitio web ePass para gestionar su Medicaid, este le permite navegar con facilidad desde cualquier dispositivo móvil. Hay menos preguntas a la hora de aplicar y podrá responder las que sean necesarias. Además, se pueden adjuntar con facilidad documentos que se requieran y acceder a enlaces e información relevante del programa. Para obtener más información del sitio web ePass en sí, visite la siguiente dirección que aparece en pantalla. Recuerde que los servicios que ofrece esta página web estarán vigentes solo hasta mediados del mes de diciembre del presente año. Desde la ciudad reina, Juan Carlos Velilla para el noticiero Hola News, edición especial. Y ahora es momento de ir a la información deportiva con el Capitán Gato. Adelante, Capitán. Bueno, arrancó la primera fase de la liguilla, donde, como usted sabe, del lugar quinto al decimosegundo, del 5 al 12, se enfrentan entre sí en un solo partido. Y ese partido tiene un ganador
No hay gol de visitante, no hay nada, hay marcador final y si siguen empatados, bueno, pues se van a los penaltis. Fue el caso de Chivas que visitó a Puebla y durante el partido regular, los 90 minutos, Chivas estuvo dos veces arriba en el marcador y al final Puebla lo acabó empatando. Por si fuera poco, tuvo la posibilidad de ganar en los penales porque en dos ocasiones el ejecutante, como disparaban después de Puebla, el ejecutante si lo hacía, ponía a Guadalajara en la siguiente fase. La realidad es que Puebla se levanta con la victoria. Pues no sé si sea justa o no, pero es una victoria bien manejada, bien hecha. Sobre todo, si me permite a mí, es el mejor partido dirigido por Marcel Leaño. En esta ocasión no quiso inventar cosas, puso a los jugadores en la posición en que tienen que estar. Atacaron, defendieron, presionaron muy bien adelante a Puebla. Y bueno, al final no les alcanza. A Mauri Vergara apareció ayer en medios diciendo que estaba profundamente avergonzado y que iba a hacer lo posible para modificar lo que viene. Ante la pregunta de algún periodista sobre refuerzos, ahí sí se sesgó y dijo, de eso hablamos después. O sea, el problema de Chivas es muy sencillo. No es Vergara, no es Peláez, es dinero para traer refuerzos. Apostar a una cantera lleva de 3 a 5 años y nunca sabes cuándo un canterano de 17, 18, 19 años te va a dar el do de pecho en Liga Mayor. El partido que para mí llamó la atención y que el final del día realmente por el marcador nadie lo esperaba, al menos no un servidor, fue el que llevaban a cabo Cruz Azul y Monterrey ahí en el Estadio Azteca sin público. Muchas gracias, capitán, y gracias principalmente a usted por acompañarme en esta emisión. A nombre del titular de este noticiero, Alex Ruiz, yo soy Alejandro Roldán. Nos vemos pronto.